Hola Begoña, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu canal y a Triunfa con tu libro. Bueno, muchas gracias a ti por estar. Antes de nada, antes de presentarte, ¿hoy has corrido? Hoy he corrido, sí. Ah, Ahora estoy en una vale. fase importante de entrenamientos para un reto grande que tengo, así que sí, estoy ya en serio, en serio. Ah, qué bueno. Bueno, pues ahora nos cuentas. Tú eres periodista, runner, has escrito un libro. Y también eres solidaria, ¿no? Eso es Bueno, procuro serlo, sí. es lo que aparece en tu página web, en Wikipedia. Enhorabuena, porque hay pocas personas que estén en Wikipedia, tú Wow, estás. la verdad es que fue una alegría terrible, ¿eh? Que un grupo de mujeres que hay en Euskadi y que quieren hacer ese trabajo de incorporar a mujeres a la Wikipedia, pues me eligiesen como personaje. Que ellas pensaban que podía, que merecía estar ahí, ¿no? En la Wikipedia. Y la verdad es que fue eso, un grupo se llama Wikiemakumeok, que se dedican a eso. Y bueno, pues la verdad es que fue un orgullo muy grande saber que estoy ahí, que estoy en la Wikipedia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Voy a cerrar aquí, que tengo una ventana aquí al lado. Voy Ah, pues cierra, cierra. a cerrar porque está entrando ruido, estoy viendo ahora. Muy bien. Bueno, tú eres periodista, trabajas en Onda Vasca, ¿no? Sí. Sí, Desde sí. hace bastantes años. Muchos, muchos ya, sí. Y que es una de tus pasiones, ¿no? Sí. La verdad es que diría que mi primera gran pasión ha sido siempre la radio. Yo desde mi pequeñita he querido dedicarme a trabajar en la radio y bueno, pues la verdad es que luché mucho, ¿no? Por conseguirlo y llevo ya 30 años trabajando en la radio. Y esa es mi pasión principal hasta que descubrí que esto de correr también apasiona mucho, ¿no? Y se convirtió en una de mis facetas más importantes, en uno, pues casi casi ir alcanzando retos como en un objetivo vital, ¿no? Y me di cuenta de que correr te cambia como persona, te hace mejor persona, y la verdad es que al final ha habido como una combinación también, ¿no? Entre la radio y el correr, porque he terminado por hacer un programa en el que hablamos única y exclusivamente de correr. O sea que la verdad es que se han convertido un poco en las dos grandes pasiones que tengo, ¿no? La radio y correr. Qué suerte, ¿no? Porque son dos pasiones que te llevan muchas horas del día y Sí, entonces sí, sí, sí. disfrutar Bueno, tanto durante el día. seguro que tú que te dedicas también a esto, ¿no? Y que estás pensando en gente a la que entrevistar, en plantear entrevistas, estás trabajando permanentemente. Aquí no hay horario de decir, pues mira, es que yo pienso de 8 a 3 en el programa o en lo que vaya a hacer. Y luego ya me olvido, que va, tú vas por la vida siempre con ojos de mirar y de ver cómo puedo aplicar esto que estoy viendo a la radio o a algo que voy a escribir. Entonces, la verdad es que entramos ahí en un bucle del que es muy difícil saber y las personas que viven con nosotras, desde luego, saben, ¿no? Lo que es esto y tienen que asumirlo porque la verdad es que le dedicamos muchísimo, muchísimo tiempo de nuestra vida. Y cuéntanos, Begoña, ¿por qué decidiste escribir un libro que se llama Tú también puedes ser runner, Sí. experiencia vital de una corredora más allá de los 40? ¿Por Pues qué? mira, yo me decidí a escribir el libro un poco porque cuando empecé a correr, todo aquello que yo iba sintiendo lo iba escribiendo. Y Así. lo iba escribiendo en un blog. Y bueno, la verdad es que sentía como la necesidad de compartir todo aquello que a mí me estaba pareciendo que me aportaba el correr, quería compartirlo con otras personas. Y me di cuenta de que me estaba convirtiendo un poco en un espejo en el que muchas otras mujeres se miraban y decían, bueno, si esta mujer que ha empezado a correr relativamente tarde le apasiona y le está haciendo tan feliz, yo creo que también podría hacerlo. Entonces, pues había gente que me mandaba mensajes y que me decía, oye, que me gusta mucho lo que nos cuentas y me decía, oye, ¿tú cómo has empezado? Y pues yo siempre daba mi opinión y contaba mis vivencias, ¿no? Y llegó el momento en el que una amiga, que ya ha publicado algunos libros sobre correr, Cristina Mitre, me decía, Bego, tú tienes que contar tu experiencia, sobre todo para esas mujeres de más de 40 años que ya sienten que a ellas ya se les ha pasado el momento de empezar a correr y que ya, bueno, pues mira, ya damos paseos, andamos, tal, pero va, esto ya de correr no es para nosotras. Entonces, bueno, empecé un día a hacer como un capítulo, voy a contarlo como si lo contase en un libro. Y la verdad es que me enganchó tanto contarlo,
me gustó tanto sentarme y acordarme de anécdotas, de cosas que me habían pasado. Y me di cuenta de que tenía muchas cosas que contar en el tiempo que llevaba corriendo. Entonces, bueno, pues ya mi amiga Cristina me puso en contacto con una editorial, yo se lo conté a la editora y le pareció una muy buena idea y me dijo, adelante, pues adelante. Y ya, bueno, empecé un poco a recordar todas las cosas que había ido viviendo, las cosas que ya había contado, y de esa manera surgió Tú También Puedes Ser Runner. Y la verdad es que de entonces ahora tendría otro montón de cosas que contar, ¿no? Y quién sabe si algún día también me pongo y las vuelvo a contar. Pero fue esa necesidad que tengo yo de comunicar en las cosas que veo y que me pasan, quiero contarlas. Y entonces, bueno, me están pasando tantas cosas que me parecían buenas que creía que tenían que estar, que tenían que estar escritas. Bueno, tú como periodista te costará menos que al resto de los humanos escribir y escribir un libro, pero cuéntanos un poco, o sea, ¿cómo? Porque tendrías eso, muchas cosas que contar, de alguna forma tendrías que organizar todo eso, que toda esa experiencia. De una forma, ¿cómo te organizaste un poco el contenido del libro? Pues mira, yo me hice un poco como mi propio mapa, ¿no? De qué es lo que quería contar. Esto no es, lo sabes muy bien, sentarte, pues escribo esto y escribo lo otro. Y un poco como ir, venga, escribiendo. Yo creo que hay que hacerse un poco ese esquema de decir, ¿cómo quiero contarlo? ¿En qué momento quiero contarlo? ¿Cuáles son los temas que no se me pueden escapar? Entonces, pues me hice el típico esquema, con puntos que yo quería tratar y ahí, bueno, pues un poco recordando cosas que podían entrar en cada capítulo, pero fue pues eso, un típico gráfico que luego ya desarrollas, ¿no? Y luego, bueno, pues pensé también en qué personas debían de estar en ese libro, porque yo lo que no quería en ningún caso es que nadie dijese, mira, esta que está corriendo desde hace pocos años, está dándonos consejos y tal. Eso es lo que yo no quería. Yo quería contar experiencias, no dar consejos como profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues busqué a un grupo de personas que me pudiesen dar ese otro punto, por ejemplo, para contar cómo empezar a correr. Bueno, pues yo conté cómo había empezado yo y la cantidad de cosas mal que yo había hecho. Y busqué a un profesional, en este caso Imanol Izaga, que es entrenador, y que él nos daba las pautas correctas de cómo empezar, o cómo me compré mis primeras zapatillas, y empecé a correr con unas zapatillas que no eran de correr, que eran una chapuza, que me venían fatal para correr, pero como no tenía otras, yo empecé con esas. Entonces yo cuento eso, cómo empecé yo, pero digo, que yo cuento lo que he hecho, y esto no estaba bien. Para saber cómo hay que hacerlo, aquí está Alberto Cebollada, que es un experto de primer orden en zapatillas, que te dice cuáles son los puntos que tú tienes que tener en cuenta a la hora de comprarte unas zapatillas. Porque yo quería que tuviese esos dos puntos, ¿no? La parte de experiencia y de vivencias y anécdotas, que era la mía, y la parte un poco profesional, para que los consejos fuesen consejos con fundamento, ¿no? Consejos que se pueden seguir sin ningún problema. ¿Y cómo, cuál era tu rutina? Que a mí me da la impresión que tú eres una persona de hábitos, ¿no? Sí. Una persona que corres, una persona que se organiza muy bien el día. ¿Cuál era tu hábito? ¿Tenías un hábito a la hora de escribir? ¿Escribías todos los días? ¿Cómo hiciste? Sí, escribía todos los días. Yo me lo marqué como, bueno, me voy a dar un tiempo. También la editora me dijo, bueno, pues más o menos en tantas semanas me gustaría tenerlo. Entonces, bueno, pues yo me organicé de forma que yo, en aquel momento en la radio trabajaba en el turno de tarde, entonces por la mañana salía a correr, hacía mi entrenamiento, venir a casa, ducharte, desayunar y sentarme delante del ordenador. Sentarme y escribir. O sea, no he dejado de decir, ay, en este momento me estoy acordando de esto, voy a ir y lo voy a escribir. Hombre, eso no quita que ya sabes que escribimos en cualquier sitio, que siempre vamos con nuestra libretita y que de repente te acuerdas de una cosa que quieres contar, ¡pum! Y haces un par de líneas en una libreta que luego te sientas y desarrollas. Pero sí, la verdad es que sí que lo hice con método de sentarme y dedicarle. Bueno, pues mira, cada mañana le voy a dedicar 2 horas por lo menos al libro. Entonces me sentaba y escribía. Si no estaba como inspirada, bueno, pues escribía lo que me surgía en ese momento y luego ya lo corregiría, ¿no? Pero el hábito es el orden de escribir. Sí que lo he tenido así. ¿Y qué sensación te dio cuando tú cogiste tu libro, ¿no? Sí. Ya escrito en papel,
¿Qué sensación te dio? Bah, pues me parece, es una cosa tan bonita, tan bonita. Recuerdo que me enviaron una caja y en esa caja había varios ejemplares, ¿no? Entonces, abrir aquella caja, coger el libro y ver que el trabajo tuyo estaba ahí y que a partir de ese momento pasabas un poco de todo el mundo, ¿no? De que toda la gente iba a entrar, porque en ese libro yo he contado cosas pues, como muy, muy íntimas y pensamientos pues, muy íntimos que a mí me han ido surgiendo mientras corría, ¿no? Y entonces todo aquello ya pasaba a ser casi del dominio público. Todo el mundo iba a saber a partir de entonces que yo soy menopáusica y cómo había vivido mi menopausia unida al correr. Claro, son cosas que tú no vas contando por ahí a todo el mundo, ¿no? Pero de repente todo el mundo tiene acceso a esas cosas. Bueno, me pareció fantástico, me pareció claro, y, que había hecho muy bien al contar todo eso. Y eso a la hora de escribir, de contar cosas tú personales, que a lo mejor no se lo has contado, digo yo, ni a tus amigos, a lo mejor, ¿no? Que uno se pone a escribir, ¿eso te bloqueó en algún momento o no? No, qué va. Me sentí libre, yo me sentí muy libre y la verdad es que cuando escribo siempre procuro no ponerme demasiadas autocensuras, ¿no? Yo quiero contar una cosa y la voy a contar y voy a contarlo lo más bonito que pueda, pero son mis cosas y quien las acepta como tal y al que no le gusta ya se encarga de decírmelo, porque ahora con esto de las redes enseguida se encargan de decirte lo que les gusta y lo que no, ¿no? Pero no, yo me he sentido muy libre para contar las cosas como he querido y no me he dejado nada por decir, uy, qué vergüenza me da contar esto, no me ha pasado eso. ¿Qué te ha aportado Begoña el libro? O sea, antes lo tenías, ahora sí. has pasado por la montaña rusa, que es un libro, ¿no? Sí, que hay muchos picos y muchos valles y demás. Y bueno, ahora con perspectiva, porque el libro que lo publicaste en el año 2017, ¿no? Eso es. Que sí. Ya tienes cierta perspectiva. ¿Qué te ha aportado a ti el libro? Pues mira, me ha aportado sobre todo saber que hay mucha gente que lo ha leído y que me ha dicho, oye, esto es un libro que es mucho más que correr. Incluso gente que no corre y lo ha leído, me ha dicho, oye, esto es vida. Y eso me ha gustado, ¿no? Saber que he puesto una parte de mi vida reflejada en unas páginas que ahí están y que ahí están para siempre. Y que este libro yo lo voy a tener toda mi vida. Es un legado. Eso es, ¿no? Dejas una parte muy importante de tu vida reflejada en unas páginas para siempre. Y me ha aportado eso, ¿no? Y la posibilidad de reflexionar. Porque claro, al final cuando estás escribiendo con cosas, sobre cosas que te han pasado a ti y que tú quieres contar, estás reflexionando sobre tu vida. Y te da también, no sé, ese plus, ¿no? De decir, joder, he profundizado un poco más en cómo he sentido yo todo esto y lo que en este caso significa correr para mí. Me ha aportado eso, ¿no? Me ha enriquecido. Yo creo que el libro me ha enriquecido. Ajá. Y cuéntanos un poquito ahora tú, como con tu faceta de runner, ¿cuál fue el detonante, si fue un detonante, de ponerte tú a correr y a qué? No sé si tú antes hacías mucho deporte o ejercicio. Sí. Sí. Mira, yo siempre he hecho deporte, ¿eh? Desde que era muy pequeña y, bueno, pues jugaba baloncesto. Después, bueno, pues he hecho muchas cosas. Y he estado muchos años nadando y nadaba mucho. Y un día pasó que acabé de nadar y en el vestuario había una chica que se estaba poniendo las zapatillas y que se iba a correr. Y yo dije, oye, yo nunca he corrido. ¿Y cómo será esto de correr? Voy a probarlo. Y así, con unas zapatillas que tenía ahí, que además es que lo cuento en el libro porque es que ahora me parece muy gracioso, pero es que es terrible. Eran unas zapatillas de las famosas Easy Tone de Reebok, que ellos las vendieron como que eran unas zapatillas que te ponían unas piernas preciosas y que te elevaban el culo y que yo era fantástico. Entonces yo me compré aquellas zapatillas y luego se demostró que no hacían absolutamente nada. Incluso Reebok tuvo que pagar algunas indemnizaciones. Pero con aquellas zapatillas empecé a correr. Y salí y dije, uy, pues qué bien, ¿no? No sé, me ha gustado esto. Y al día siguiente volví y empecé a ir pues cada vez un poquito más lejos. Y dije, oye, pues a mí esto me gusta. ¿Y habías cumplido los 40? Perdona que te corte. Sí, andaba yo. En ese momento tenía yo como 44 años, ¿ya? 44 años. Y luego pues empecé a salir con otra chica que también iba al gimnasio al que yo iba
y empezamos a ir juntas. Y ya, pues empecé a decir, uy, ¿y esto? En el programa que hacía antes de la radio, y si allí hay una sección en la que hablásemos de deportes y de poder y de estas cosas, y empecé a hacer la sección esa, y entonces empecé a conocer mucha gente que corría, y que corría y que se presentaba a carreras, y dije, pues yo me voy a presentar a alguna carrera. Entonces cometí uno de los errores grandes, grandes, de principiante, que vi una milla en mi pueblo, y una milla es una carrera de kilómetros 600, y decía, kilómetros 600, esto lo corro yo sin ningún problema. Claro, no me di cuenta que era una carrera para velocistas, y llegué allí con mis zapatillas y sitón, corriendo súper lenta, y claro, allí no había más que gacelas que corrían como que pues, perseguía el diablo. Y entonces, claro, me di cuenta que me había equivocado de prueba, pero ya que estaba ahí, pues voy a ver cómo es esto de hacer una carrera. Y esa fue mi primera carrera, y luego, pues igual sigo entrenando y hago más, y hago más, hago más, hago más, hasta que, bueno, se ha convertido en esto, que me va a llevar en octubre a correr los 100 kilómetros del Sáhara, que tengo un montón de proyectos. ¿100 kilómetros? Sí, en octubre voy a ir a... Es una carrera que se hace en el desierto. Ya he corrido en el desierto porque hace 3 años me fui a correr la Maratón del Sáhara, una maratón que se hace por los campamentos de refugiados. Lo hice como una acción solidaria. Llevé medicamentos a los campamentos y corrí su maratón. Y fue maravilloso correr en el desierto. Es pues, una sensación vital tremenda. Es enfrentarte a la tierra. Solo estás tú y la tierra, porque te quedas sola en muchas ocasiones, y dices, Dios mío, ¿qué hago yo en mitad del desierto? Que aquí no hay nadie. ¿Y a qué temperatura? ¿A qué temperatura estabas? Pues, aquella maratón, cuando terminamos, estábamos a 32 grados, era un calor, era terrible, además los habituallamientos por el desierto, claro, eran un par de personas que estaban allí con una mesita y el agua que se había ido calentando, entonces tomabas y era agua caliente, ¿no? Pero era enfrentarte a ti, y es una de las cosas que a mí más me gusta de correr, ¿no? Que ahí no te puedes apoyar en nadie, ahí te apoyas en ti. Entonces eso te da una fortaleza, te convierte en una persona muy, muy fuerte. Y bueno, pues eso, así empecé a hacer retos y retos y retos, y aquí estoy hablando contigo. Bueno, y tú, ¿eso ha supuesto, por ejemplo, que te tengas que levantar un poquito antes porque correr? ¿Tú cuánto corres al día? Pues ¿cuánto tiempo? Depende de lo que esté preparando. Ahora, por ejemplo, en esta semana hay días que tengo que correr, como hoy, que tenía que hacer una serie de encuesta y luego hacer carrera continua, que me ha llevado aproximadamente una hora, pero va a llegar el fin de semana y me voy a tener que hacer un entrenamiento de 3 horas. O sea que es mucho tiempo el que hay que dedicarle, y sí, hay que restar tiempo a otras cosas. Yo cuando alguien me dice, es que no sé cómo lo puedes hacer, a mí no me da tiempo, y yo le digo, mi día tiene 24 horas, ¿cuántas horas tiene tu día? Segura que tiene 24 horas también. ¿A qué le resto? Pues sí, le resto tiempo a estar en la cama por la mañana. Yo me levanto como muy tarde el día que tengo libre, me levanto a las 7 para ir a correr. Si tengo que ir a trabajar, ya me tengo que levantar antes. Me suelo levantar a las 6, mis días, que voy desde mi casa hasta el trabajo corriendo, que son 16 kilómetros, y entonces me tengo que levantar igual a las 5:30 de la mañana. Me levanto y lo hago. Tienes que restarle tiempo a estar en el sofá, o a irte a tomar una cerveza, o tal, pero es un sacrificio que tienes que hacer. Correr es sacrificarse, eso es clarísimo. Claro, es una cuestión de prioridades, ¿no? Entonces, cada una elige a qué le quiere dedicar el tiempo. Mira, claro. Yo tengo una amiga, porque muchas veces me dice, es que yo tengo hijos pequeños y entonces no puedo. Y hay una amiga que me dice siempre que ella lo que hace es running clandestino, que le llama así porque se levanta antes de que sus hijos se hayan levantado para ir al colegio o para irse a donde tengan que irse, o si no, lo hace por la noche cuando se han metido a la cama. Y entonces dice, parece que estoy haciendo algo con el running, ¿no? Y entonces se llama el running clandestino. Clandestino. Los hijos no la han visto correr todavía. No la han visto correr porque ella está siempre, ella tiene presencia, pero va antes o va después. Tiene que sacrificar ese tiempo que estaría maravillosamente tumbada leyendo su libro o viendo la tele, pero esa es su pasión y lo hace de esa manera. Tenemos que renunciar a cosas si queremos conseguir algunos objetivos. Claro, conseguir un objetivo muy importante que es tu cuerpo y tu mente, ¿no? Claro, claro, claro. Es más importante que eso. Sí, trabaja, se trabaja mucho el cuerpo
y la mente, el cuerpo. Además, quien empieza un poco por cultivar su cuerpo, enseguida ve resultados, porque correr es bastante agradecido. Hombre, si corres y luego te metes unos bocadillos así de grandes, pues entonces no lo vas a notar, ¿no? Pero bueno, si llevas una dieta saludable y bueno, pues equilibrada, tu cuerpo lo va a agradecer mucho, va a cambiar y generalmente lo que ves, te va a gustar tu nuevo cuerpo. Entonces, además de eso, estamos trabajando nuestra mente continuamente, porque claro, imagínate que yo voy 3 horas sola corriendo. Claro, eso a mí lo que me hace es pensar en miles de cosas. O igual yo tengo algo que tengo que decidir cómo hacer, igual hay un momento que estoy haciendo otras cosas y digo, bueno, lo pensaré cuando esté corriendo. Cuando estás corriendo, a ver, este problema o esta cosa. Y si lo hago así, ¿qué pasa? Si lo hago así, vas corriendo y tú vas pensando en todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro. Muy bueno, porque no te interfiere nada. Estás tú sola con tus pensamientos. Con lo cual, siempre sacas conclusiones y posiciones mucho más claras que si estás a mil cosas y no puedes tener un pensamiento dirigido a lo que tienes que solucionar. Así que fíjate a todo lo que nos ayuda a correr. Sí. ¿Y qué diferencia ves entre nadar y correr? Bueno, nadar al final casi te diría que es incluso más esclavo, ¿no? Porque al final es una piscina, son 50, 50, 50, 50, 50, 50 y ya está. Más aburrido también, ¿no? La posibilidad de decir, pues mira, hoy voy a irme por una zona de cuestas, hoy me voy a ir por la playa, hoy voy a ir por la ciudad, hoy, y vas, es abierto, y vas viendo, y te cruzas con personas, y saludas, y tal, pero claro, nadar, fíjate, al final yo también me compré unos auriculares acuáticos, porque voy a escuchar un poquito de música mientras nado, y entonces, bueno, pues todavía te entretenías un poco, pero si no, ¡guau! Para nadar también tienes que tener la mente muy, 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 muy clara, para aguantar eso hay que ser fuerte, para aguantar la natación. Igual un poco, yo creo que parte de la fuerza que puedo tener ahora también me viene entonces, también me viene de tirarte a la piscina y decir, pues venga, de aquí me voy a pasar yo 2 horas para adelante y para atrás, y al final un poco, pues eso te ayuda también, ¿no? Pero te ayuda no solo para el deporte, te ayuda para tu vida en general, para cualquier cosa que pase en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, te ayuda porque te has aprendido a analizar las cosas de otra manera y sobre todo hay una cosa que a mí me parece buenísima y es que correr te prepara para el sufrimiento, porque sufrir, correr es sufrir, llega un momento en el que tu cuerpo está diciendo no quiero más, pero tu cabeza dice no quieres más, pero tienes que hacer más y sufres, pero cuando ese sufrimiento acaba ha merecido la pena, ¿no? Y te prepara para muchas cosas en la vida. Yo hay veces que fíjate, pues en tu trabajo siempre tienes incluso pues algunos problemas, o con alguien, o con tu jefe, o no sé qué. Cuando está pasando algo que dices, estos creen que no voy a aguantar yo esto, estos no se dan cuenta de que yo soy maratoniana, ¿no? Yo siempre pienso eso, pero luego digo igual a alguna compañera, y luego no se dan cuenta de que soy maratoniana, que puedo aguantar esto mucho más, ¿no? Es que te prepara para la vida. Sí. Muy bueno, muy bueno. Tú vives en Bilbao, ¿no? Sí. Yo soy de Bilbao también. ¿Ah, pero... sí? Sí. Bueno, pues fíjate, yo vivo en Getxo, ahora vivo en Getxo. Qué maravilla. Yo llevo muchos años, yo viví muy poquito en Bilbao, ¿no? Pero sí. Vamos, mi familia es de allí. Y qué maravilla tiene que ser levantarte por las mañanas y correr por ahí por la zona de Getxo. O sea, tú eres una afortunada. Sí. Claro, la verdad es que sí. De todo, tenemos asfalto, tenemos monte, tenemos acantilados. Bueno, aquí puedes hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros. Es un sitio privilegiado. Y por curiosidad, de los días que sale, ¿qué porcentaje llueve? ¡Uf! Muchísimos. Entrenar aquí es muy duro. Fíjate que ahora estamos en verano y yo me he pasado ahora 15 días, he estado en Málaga. Que se me han hecho duros también porque tiene un calor horroroso y entrenar con tanto calor para mí es muy duro. Pero he venido aquí y he salido, pues vine el sábado, salí el domingo, he salido hoy, o sea, he salido los 2 días. Los 2 días me ha llovido. Llueve muchísimas veces. Y es muy duro cuando, sobre todo, estás en diciembre, enero, febrero, preparando una prueba. Yo cuando preparé otra prueba en el desierto, fue terrible porque fue un invierno muy, muy duro y cuando se llegó la prueba, me cogí una neumonía. Me la cogí porque me había mojado muchísimos días y un día ya estaba catarrada, salí, me enfrié todavía más y tuve que renunciar a la prueba, ¿eh?
pero la mayoría de los días, especialmente en invierno, llueve, llueve, llueve. Por eso aquí tenemos mucho, mucha ropa de correr con chubasquero, chotos y esas cosas, porque sí, sí, la mayoría de las veces vas lloviendo y con viento y con frío, pero bueno, te acabas acostumbrando. Bueno, yo espero que con todo lo que estás contando animes a mucho escritor, a mucho autor. Bueno, en general, la mayoría de las personas pasamos mucho tiempo sentados, ¿no? Y delante de una pantalla, y esa combinación de hacer ejercicio, ¿no? No vamos a pretender ser un runner como tú y ahora ir al Sahara y correr 100 kilómetros, ¿no? Pero que nunca es tarde. De hecho, vi una entrevista tuya muy cortita, pero muy emocionante, que le hiciste a una mujer de 81 años que sí, todavía corría, y además es que salen las imágenes y va corriendo, o sea, sí. Yo casi no me lo creía, digo, bueno, con 81 años no es andar, es correr, ¿no? Eso. Además, aquella mujer había empezado porque le iba acompañando a su hija, le acompañaba a su hija a sus entrenamientos, y al final la hija dejó de correr y ella siguió. Y ella es la que sigue corriendo todavía, María, es una mujer extraordinaria. Sí, sí. Muy bueno. Bueno, Begoña, para terminar, te voy a preguntar lo que pregunto siempre a los entrevistados. Que me digas cuál es tu libro favorito. Pues fíjate, como hemos hablado tanto de correr, libros hay tantos que me parecen maravillosos, pero me he quedado con un clásico de los que leemos la gente que corremos, que es el libro de Haruki Murakami, ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y la verdad es que, fíjate, lo tengo aquí, mira, os lo enseño, ¿sí? A ver, ¿te ves? Lo tengo aquí, porque ¿sí? Es que lo tengo siempre en la mesilla de noche. Y ¿ah, tengo sí? Otros libros, y estoy leyendo un libro, pero de repente hay una noche que digo, ay, voy a leerle un poquito, voy a leer cómo fue su maratón de Atenas, o cómo fue aquel día que no podía con su alma y quería seguir. Y lo voy leyendo, pues lo he leído de seguido, pero ahora voy leyéndolo, releo capítulos o momentos que sé que para él fueron especialmente duros o especialmente bonitos, y es una experiencia de vida también este libro, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Entonces por eso lo he elegido para presentarlo, porque yo lo tengo siempre al lado y lo leo de manera recurrente, así a cachitos, a saltos, porque cuenta, bueno, ha hecho pruebas muy, muy duras también este hombre, sobre todo mentalmente es muy, muy fuerte y ayuda mucho este libro de Haruki Murakami. Y por eso os quería hablar de este. Muy bien, pues muchas gracias por la recomendación, Begoña. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para este podcast, este canal en YouTube, que va muy dirigido a autores, ¿no? Gente que escribe. Pues mira, hay una mujer, ella es psicóloga, se llama Yolanda Charte, y acaba de publicar Somos como el barro. Ella tiene la curiosidad de que no solo es psicóloga, sino que también es alfarera. Y entonces ella moldea cosas y cree que cada persona nos vamos moldeando, ¿no? En función de cómo actuamos en la vida, de las cosas que nos gustan, de las cosas que hacemos. Y ese ejercicio de alfarería que a ella le relaja tanto y va construyendo cosas, también para ella es como ir construyendo vida. Y son reflexiones muy interesantes, reflexiones para la vida, que bueno, pues se titula así, Somos como el barro, y ella se llama Yolanda Charte, y te la recomiendo porque de verdad que te va a contar cosas muy, muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias, Begoña, por la recomendación. Para terminar, ¿tú qué dirías a mujeres o a hombres también que tienen ya una cierta edad y que hacen poco o nada de ejercicio? Sí. Pues, ya, bueno, has transmitido ya muchas cosas, sí. Pero ¿qué les dirías tú? ¿Cómo le recomendarías empezar? O sea, ¿qué les dirías? Pues mira, yo les recomendaría que poco a poco, eso sí, se pongan en marcha. Tenemos un cuerpo, tenemos un cuerpo y una vida. Ese cuerpo, si no lo utilizamos, se oxida. Cualquier cosa que tú no le des uso, deja de funcionar. Nuestro cuerpo, para funcionar, necesita movimiento. Enseguida vamos a notar los beneficios de sentirnos más ligeros, de comer mejor, de llevar una vida más sana. Nuestro cuerpo lo va a agradecer, y en el momento en el que nosotros sintamos que ese cuerpo funciona cada vez mejor, nosotros mentalmente también nos vamos a sentir más fuertes, y nuestra autoestima va a crecer y nos vamos a querer más. Y cuanto más nos queramos, más nos van a querer los demás, porque nadie quiere
estar con personas grises, con personas que se quejan, con personas que son tóxicas. No, la gente quiere estar con personas, como digo yo, con personas farola, de las que iluminan la vida, ¿no? Tú eres una persona farola porque iluminas mi vida. Y cuando tú haces ejercicio, te sientes tan bien que iluminas la vida de los demás. Todo, o sea, se enriquece muchísimo tu vida. Y claro, no hay que decir, pues me pongo unas zapatillas y voy a correr 10 kilómetros. ¿Qué va? No, no. Empieza por pasear, por andar. Cada vez irás más rápido, cada vez irás más lejos. Y dirás, oye, pues puedo hacer un poquito más. Y si te entran ganas de correr, corre. Y si quieres seguir durante toda tu vida andando, anda. Pero muévete, porque todo lo va a agradecer en tu vida, tu cuerpo y tu mente va a cambiar mucho. Yo una vez, fíjate, dije una frase que resultó ser bastante polémica, que la dije en una entrevista, que decía que correr me había cambiado más la vida que tener un hijo. Y yo lo explicaba y decía, cambiar un hijo, o sea, tener un hijo me cambió la vida, pero creo que no me cambió a mí. Pero correr me ha cambiado a mí, porque he tenido un hijo y he cambiado muchas cosas en mi vida, y me he volcado en él, pero no he tenido tanto tiempo de reflexionar sobre cómo estoy actuando con mi hijo. No, un poco la vida te va llevando. En cambio, correr me ha cambiado a mí porque me he dado tiempo para pensar en mí misma y para saber si las cosas que hago me gusta como las hago o quiero cambiar algo. Ha sido un proceso, ¿no? Como de introspección, que me ha cambiado, a mí me ha cambiado mucho correr. Y aquella frase fue polémica, pero yo la mantengo, ¿eh? Tener un hijo te cambia la vida, pero correr te cambia a ti. Y por eso es muy importante. Muy interesante esa reflexión, ¿eh? De que has hecho de claro, como estás tantas horas contigo misma, claro, estar, pues te da tiempo que no la tienes en el día a día, que siempre tienes mucho ruido, ¿no? Eso es. Y eso te impide encontrarte a ti misma. Y bueno, es muy bonito, ¿eh? Nunca lo había oído, me parece muy interesante esa aportación. Gracias, gracias. Bueno, Begoña, pues nada, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por estar en Europa con tu libro. Sí. Sigues corriendo. Eso es. Y a lo mejor en un futuro escribiendo otro libro. Ojalá sea así, de verdad. Gracias. Gracias a ti.